Les decía al comienzo del programa que íbamos a estar hablando con algunos emprendedores que nos iban a contar un poco sus historias y queríamos justamente hablar con uno que hizo a partir de un inconveniente que tuvo, de una crisis que tuvo, bueno, pudo armar un proyecto de negocios, un proyecto de negocios interesante que ya tiene algunos años. Él nos va a contar un poco de qué se trata, pero le decía, la particularidad es esa, que a partir de un inconveniente que tuvo, que ahora nos va a contar, bueno, a partir de eso pudo armar, les decía, un emprendimiento que marcha realmente muy bien. Y ya lo tenemos del otro lado de la línea, Ignacio Massieri, él es director de operaciones de Rentas.com y ya lo estamos saludando. Ignacio, soy Gustavo Grimaldi, ¿cómo te va? Hola Gustavo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Cómo andas vos? Todo bien por acá. Bueno, vos estás aquí en la ciudad de Buenos Aires, sé que sos del interior. Sí, tanto Juan de la Cruz, que es mi socio, como yo, somos de Trenquelauquen. Pero bueno, nos vinimos a estudiar de jóvenes, nos recibimos y quedamos ya viviendo acá. Ah, ya están adoptados acá como porteños, digamos. Sí, estamos los dos en Palermo. Bueno, me imagino que irán a Trenquelauquen cada tanto, ¿no? Sí, bueno, recién te escuchaba en la introducción y parte de los viajes a Trenquelauquen fue lo que motivó también la idea de nuestro emprendimiento cuando arrancamos. A ver, contanos un poco eso. Bueno, contanos y contale a la gente, sobre todo, primero de qué se trata el emprendimiento. Obviamente tiene que ver con los autos, con los alquileres de autos, pero bueno, contame cómo surgió eso. Bien, nosotros hoy tenemos una empresa de alquiler de autos, similar a cualquier rental car que se les puede venir a la cabeza, pero con la particularidad de que la clientela en la cual nos enfocamos es gente que usa el auto para trabajar con aplicaciones. Ajá. En su mayoría de movilidad y también de reparto, como puede ser Mercado Envío, Rappi o alguna otra de reparto de comida también. El emprendimiento en realidad nace, como contabas vos, a raíz de una tragedia. Juan, mi socio, se va de vacaciones con la familia, le invitan los padres de irse de vacaciones, en ese momento éramos más jóvenes, y había dejado el auto de él estacionado en Palermo, afuera de su casa. Uh-huh. Cuando vuelve, recuerdo que me llama a mí, me dice, che, Nacho, me falta el auto, creo que me lo llevó la grúa, no me acompañás a buscarlo. Bueno, fuimos a, creo que atrás de Facultad de Derecho, a ver si estaba ahí, nos dijeron que no, y ahí empezó la odisea de que le habían robado el auto, y bueno, toda la historia que cualquiera que tuvo un hecho de inseguridad sabe lo larga que es. Claro. Pasaron un par de meses, logra cobrar el auto de él a través del seguro y se le plantea la disyuntiva a él de qué hacía con esa plata. Nosotros tenemos la necesidad, por así decirlo, de volver a Trenquelauquen a visitar a nuestra familia, a nuestros amigos. Claro. Y por otro lado, tener un auto, y sobre todo en Buenos Aires, que tal vez utilizás mucho los medios de transporte público, era caro y también, de cierto modo, innecesario. Eso hizo que se replanteara muchas veces, che, compro otra vez un auto, no lo compro. También el tema de la inseguridad, digo, todo lo que había pasado y todo lo que tuvo que hacer para poder cobrar el auto, etcétera, era algo que hacía también que se replantee eso. Me vino a buscar a mí, nos pusimos a charlar de esto, y la idea era buscar alguna alternativa en la que tener un auto no sea solo un gasto, sino también que tenga alguna rentabilidad para poder mantenerlo, básicamente. Claro. En ese interín surgió la idea de poder alquilarlo, comenzamos con el auto de él, vimos un nicho que había, sobre todo en ese momento con Uber y Cabify, creo que estaba otra aplicación llamada Bit o surgió por ahí. Sí, comenzamos con ellos, en ese momento creo que nos reunimos con gente de Cabify, porque el primer problema que teníamos era cómo conseguíamos clientes, no teníamos ni idea. Claro. Ellos tenían una demanda de autos muy grande y la verdad es que ellos no se dedican a eso, son una empresa meramente tecnológica. Así que tampoco tenía una respuesta para la gente que quería alquilar y trabajar con ellos, pero no tenía acceso a un vehículo.
Nos pasaron una lista de choferes, de gente que había consultado. Bueno, entrevistamos un par y comenzamos a alquilar el auto. Vimos que el negocio tenía una buena rentabilidad. A raíz de eso, yo decido vender mi auto y también comprar un auto que sea apto para trabajar. Bueno, lo que todos sabemos, ¿no? Autos que suelen usar también la gente que por ahí los castiga un poquito más a los autos porque dura más, porque son más baratos. Uno siempre mira por ahí a los taxistas que son gente que se dedica mucho a eso. Ahí nos surgió otro problema, que era cómo conseguíamos más autos. Teníamos una demanda increíble, pero no teníamos ningún tipo de forma de poder comprar un auto. Digo, para nosotros es algo caro. Teníamos los dos Claro, buenos claro. trabajos. Juan es contador, yo soy abogado. Él estaba en una multinacional de energía. Yo estaba en el Poder Judicial en esa época. Así que lo que hicimos fue, bueno, sacar créditos. En su momento creo que eran créditos personales a una tasa que no era buena, Claro. pero la rentabilidad que teníamos nosotros era mejor que esa tasa, así que seguía sirviendo. Eso fue por 2019, compramos dos autos más. Después también con la propia ganancia del negocio, reinvertíamos todo. Digo, yo siempre le cuento a mis amigos y por ahí nos reímos de eso, que durante ese tiempo hipotecamos nuestra vida al negocio. Claro. Cualquier emprendedor creo que lo vive parecido. Y bueno, fue dando sus frutos, mucho bootstrapping y comprando con toda la ganancia y ahorros metida ahí. Y pudimos ir creciendo. Hoy la verdad ya son otros los números, manejamos más de 130 autos, tenemos varios talleres propios para el mantenimiento y reparación de los vehículos. Tenemos más de 15, creo que son 15 o 16 empleados. Bueno, funciona de otro modo, por suerte. Y hoy por hoy, digo, ya con este crecimiento que vos bien nos contás, digo, ya se dedican exclusivamente o le siguen alquilando a choferes que utilizan las aplicaciones o tienen también otro tipo de clientes. Mira, nos ha quedado algún remanente porque cuando arrancamos, la idea la hemos ido afinando, ¿no? Cuando arrancamos la alquilábamos también a gente para turismo, a conocidos, Claro. amigos. Bueno, uno cuando arranca emprendiendo creo que arranca con amigos sobre todo y familiares. Y nos ha quedado un remanente de gente que nos sigue pidiendo vehículos, como lo llamamos nosotros por ahí más para turismo. Pero la realidad es que el 95 o 99%, por así decirlo, que son clientes que lo usan para trabajar con aplicaciones. Nosotros, la verdad, habíamos comenzado con aplicaciones de movilidad, como te comentaba. En 2020 nos cambia un poco el negocio, viene la pandemia. Bueno, al principio creo que todos nos pasó lo mismo también, creíamos que era por una semana o 2 semanas, se fue estirando y nosotros teníamos los autos desparramados por toda la ciudad o conurbano. Porque donde quedaron la gente que lo manejaba lo estacionó ahí y Claro, bueno, me lo acuerdo en dejó. ese momento, claro, lo llamábamos día por medio a ver cómo estaba el auto y por favor se vayan a verlo. Claro, claro. Ahí tuvimos que reinventarnos un poquito, se nos ocurrió la idea de poder alquilárselo a gente que lo usaba para hacer delivery de comida y ahí Claro. fue también que surgió otra ala del negocio, que es también alquilárselo a aplicaciones de reparto. Lo mismo pasaba Claro, con Mercado Libre, la gente vivía comprando y era todo con sí. delivery. Para hacer la logística de los envíos, digamos. O sea, Sí, pero ustedes bueno, hoy. pudieron suplirlo con ese tipo de negocio que realmente la pandemia prácticamente no paró, ¿no? Al contrario, pues, creció todo lo que tiene que ver con delivery y envío de comercio electrónico. Tal cual, creció muchísimo. Para nosotros fue una bocanada de aire en un momento complicado. Y fue también una reestructuración que después terminó siendo muy buena, porque hoy tenemos parte de los alquileres a gente que los sigue usando para eso. Claro. La mayoría sigue siendo para aplicaciones de movilidad, pero también hay una buena cantidad que lo alquila para reparto. Y contame cómo estructuran ustedes el negocio en cuanto a la persona que quiere un auto. Digo, eso ustedes lo tienen a través de una aplicación, lo pueden pedir a través de, no sé, del teléfono celular, de la computadora. ¿Cómo está estructurado ese sistema, esa herramienta? En este momento tenemos dos accesos. Uno es a través de nuestra plataforma web,
Si vos entrás, está pura y exclusivamente dirigida a gente que quiera trabajar con aplicaciones y no tenga autos. Hay un formulario en el cual ponen sus datos y nosotros nos comunicamos con ellos. O la otra opción, que también se la brinda la página web, es directamente un chat de WhatsApp en el que se comunican con gente que está disponible para eso, empleados nuestros que se dedican a la comunicación, del mismo modo que cuando cargan sus datos se le hacen un par de preguntas, y más que nada datos personales, dónde va a estar el auto, le contamos también cuáles son las condiciones que utilizamos nosotros para alquilar, y cuál es el precio del vehículo, qué auto está disponible. Y bueno, si está de acuerdo la persona, se organiza una cita en la que se dirige a alguna de nuestras dos oficinas y retira el vehículo. Y el formato es, digo, como lo que pasa tradicionalmente cuando uno va a rentar un auto, cuando va de turismo, justamente alguna rentadora tiene, por ejemplo, un seguro, una franquicia de ese seguro. Tiene, digo, ¿está cubierto el auto? ¿Es más o menos así? En ese sentido es muy parecido. Nosotros tenemos un seguro contra todo riesgo, con una franquicia, que en caso de que tenga algún siniestro, se carga el chofer. Por ahí lo que sí cambia es que nosotros, a medida que fuimos creciendo en este mercado, nos fuimos dando cuenta que mucha de nuestra clientela no estaba bancarizada, o por lo menos no tenía tarjeta de crédito con un saldo disponible como para alquilar un auto. Claro. Sobre todo post pandemia, era gente que realmente necesitaba trabajar. Sí, sí, Y nada, eso nos hizo también pegar algún que otro volantazo y ver que era gente que cumplía con sus pagos con Uber, que regularmente tenía un ingreso de dinero que lo acreditaba de cierto modo para poder alquilarlo o hacerse cargo o afrontar esos gastos, pero bueno, quedaba fuera de poder hacerlo por no contar con una tarjeta de crédito. Entonces lo que hacemos ahora, dentro de ese formulario de preguntas que tomamos en la primera entrevista con quien quiera alquilar, hacemos una mini investigación financiera de ver en qué estado está, le pedimos que nos muestre cómo es su estado con la aplicación con la que trabaja, y eso como que los avala a poder trabajar igualmente, porque su garantía es lo que realmente efectivamente factura el chofer que va a tomar el auto. Correcto. ¿Y cuáles son los proyectos que tienen? Digo, bueno, me decías que ya tienen 130 autos, están todos acá en la ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires. Contame un poco qué idea de expansión tienen. Bien, hoy tenemos solo Ciudad Autónoma de Buenos Aires y conurbano. Prácticamente es todo el AMBA. Sí, el AMBA. Nosotros estamos ubicados sobre todo en el corredor norte. Creo que de Vicente López a Pilar es donde tenemos los cuatro talleres y tenemos también entrega de autos acá en Palermo. Tenemos otra oficina. Pero bueno, la realidad es que le alquilamos a gente que trabaja en todo el AMBA. No es requisito estar en Capital o en zona norte. Respecto a la expansión, hoy entendemos que hay mucho mercado todavía para crecer acá. Hoy hay 200.000 autos más o menos trabajando con aplicaciones. Y por lo que hemos hablado con las distintas aplicaciones, hay un 40% de gente que no tiene auto o tiene problemas con los autos. Una semana trabaja y la siguiente no. Así que entendemos que todavía hay un mercado muy grande para crecer acá. Sin embargo, la idea es poder ir en este año y en un corto plazo, o lo antes posible, a Santiago de Chile. Hay proyectos también para ir a Bogotá y estamos viendo con buenos ojos también Paraguay. Bueno, Ignacio, muy, muy interesante realmente el proyecto. Bueno, queríamos compartirlo un poco con los oyentes, conocer la historia de ustedes, y te agradecemos por este contacto y seguramente vamos a volver a charlar en algún momento. Perfecto, Gustavo. Te agrego una última cosita que se me había pasado y creo que puede ser interesante. Nosotros creo que el problema uno que tuvimos desde que arrancamos fue el tema de cómo financiarnos o cómo podíamos conseguir más capital para poder invertirlo en nuestra empresa.
Este año sacamos un fideicomiso de administración en el que la gente puede invertir, puede poner el equivalente a un auto o un auto, y de rentas administra ese fideicomiso, entonces ellos no se tienen que ocupar de nada y le da una rentabilidad más o menos, creo que la inversión es de un auto, cuesta más o menos $12,000, y la rentabilidad que está teniendo hoy es de $70,000 mensuales. Digamos, cualquier inversor que quiera, digamos, ingresar como una especie de socio, porque, bueno, no dejaría de ser socio de ustedes, puede hacerlo a través de este fideicomiso. Correcto. Entra con la figura de fiduciante o beneficiario y, bueno, aporta de capital $12,000, tiene una ganancia de aproximadamente $70,000 mensuales, dependiendo del desempeño del vehículo. Y el día que se quiera ir, puede retirar el capital, que eso creo que es lo más importante, en la misma moneda que lo puso acá en Argentina. A nosotros nos gusta mucho hacer la analogía con real estate, porque sí, con un tenemos una rentabilidad, claro, tenemos una rentabilidad muy parecida a la que tienen ellos, pero la inversión es un 10-12%. Es menor. O sea que se recupera, bueno, ustedes tendrán hecha la cuenta, no sé en cuánto tiempo se recupera la inversión. Hoy la rentabilidad que tiene en dólares ronda entre el 15 y el 20% dependiendo de dependiendo qué tan bueno haya sido el mes para ese vehículo. Claro. Así que estamos hablando de 5 años más o menos. Igual, un poquito más. Sí. Bueno, muy interesante, Ignacio. Te agradecemos, te mandamos un saludo y, bueno, en algún momento volveremos a charlar. Muchas gracias, Gustavo. Muy buen programa. Hasta luego, gracias. Fue Ignacio Macieri, director de operaciones de derrentas.com.